Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Juan Tábara Valladares de Carros OK para desarrollar una secuencia más de nuestro programa semanal de cuánto sabemos de carros. Hoy día vamos a hablar de cuánto se debe pagar por un vehículo antiguo, por un vehículo, por ejemplo, de una marca como Peugeot. Peugeot es una marca... es una marca francesa que acá en el Perú en realidad no ha tenido muy buena aceptación, a pesar de que la marca es una muy buena marca en Europa, tiene buena respuesta por medio de los consumidores. Acá en Perú realmente somos un mercado muy conservador y nos hemos dedicado solamente a aceptar a marcas japonesas, coreanas y ahora hasta chinas. En el caso de los vehículos franceses como Peugeot, en realidad la gente ha dejado mucho de lado a esta marca, y en cierta parte tiene razón, porque si yo quisiera comprar un vehículo fabricado en los años 94, por ejemplo, el Peugeot 306 apareció para el mercado internacional a partir del año 1993 y llegó hasta la época del año 2001, que fue reemplazado ya por la versión 307, me parece. Anteriormente a ese, el 309, creo que se encargó de ser el predecesor del 306. El 306 vino en diferentes versiones sedán de cinco puertas, y también vino en versiones de cinco puertas, también de tres puertas en carrocería hatchback. La mayoría de los sedanes cuatro puertas, que es lo que se considera las el lado de piloto copiloto y de la parte de atrás más la maletera, ¿no? A eso le llamamos nosotros que tiene cinco puertas. Es un vehículo ubicado en el segmento C, pero ¿cuánto es lo que realmente se debería pagar por una versión de este tipo de vehículos? Si el carro en realidad está bueno, o sea, ahora en realidad la mayoría de gente que tiene un carrito antiguo, que lo tiene ya con, en este caso, por ejemplo, del año 94, un año después de su lanzamiento en el mercado global, 94, 2004, 2014 son 20 años y 2018 son 24 años, más o menos, casi un cuarto de siglo después de su fabricación. Entonces, con 24 años de uso, ya un vehículo ha tenido realmente una vida, digamos, un poco agitada ya, ¿no? Porque estamos hablando de que si solamente el vehículo recorrió 15.000 kilómetros anuales, en 10 años habría recorrido 150, en 20 habría recorrido 300.000 kilómetros y en 4 años más sería 360.000 kilómetros. En esas condiciones, un vehículo con 360.000 kilómetros obviamente ya necesita reparaciones de motor, y no una reparación parcial, que requiere solamente cambio de anillos, cuando el vehículo realmente por ahí ya no tiene punche, ya no tiene la fuerza necesaria para desarrollar como tal. Pero en este caso, con 360.000 kilómetros, en realidad el vehículo ya no soporta que le hagan una reparación parcial de cambio de anillos. Aquí hay que hacer una reparación prácticamente integral, una reparación completa, cambiando pistones, cambiando válvulas, metales de biela, metales de bancada, tal vez por ahí la bomba de agua, la bomba de aceite. Al bajar de repente el motor, habría que revisar la caja para ver si el vehículo tiene por ahí algún problema con los cambios. Si los cambios son mecánicos, uno se puede percatar rápidamente que al pisar el embrague ya ese se encuentra muy duro, demasiado duro, y hay la posibilidad de romper la caja si uno esfuerza el vehículo queriéndolo pasar de un engranaje a otro para
que pase a la siguiente marcha. Entonces ahí hay la posibilidad de poder afectar la parte de la transmisión. Entonces cuando uno repara un vehículo, en realidad ya tiene que revisar todos los componentes, que en este caso representan ya la caja, también arreglar caja, el kit de embrague, plato, disco, collarín, y de repente revisar los componentes de la caja para saber si esta va a trabajar adecuada y correctamente. En el caso de un vehículo con este tipo de recorrido, ya hay que revisar toda la parte de la suspensión. Es muy posible que los trapecios ya no estén trabajando correctamente y hay que cambiar toda esa zona de palieres, eso, porque ya en realidad ya no funcionan de los amortiguadores con seguridad. A los 360 mil kilómetros de recorrido, los amortiguadores prácticamente no sirven, porque según las recomendaciones de los fabricantes, y en este caso de Peugeot en Perú, la recomendación más o menos era cambiarle los amortiguadores más o menos entre 80 y 100 mil kilómetros de recorrido, tal vez como parte del de exceso que yo estoy teniendo, porque en algunas oportunidades Peugeot recomendaba cambiarle a los 60 mil. Si el vehículo no ha sido tocado en esa zona, entonces habría que botar esos amortiguadores y cambiarle otros nuevos. Pero si el propietario que lo usa es una persona cuidadosa y ha venido haciéndole de rigor sus mantenimientos, que de repente el vehículo no necesita cambiarle, ya no necesite cambiarle de repente amortiguadores, el kit de embrague se lo cambió cuando tenía 100 mil o 150 mil kilómetros, el vehículo y el carro se encuentran en condiciones que se puede manejar sin ningún problema, le cambiaron toda la parte de los palieres, los ponchos de palieres, o sea, los jeves, los palieres que protegen ahí la grasa para que si se rompen estos no afecte toda esa parte y a las finales termine malogrando los palieres. En la parte de los de la suspensión, cuando se prensa toda esa zona de la del trapecio, en realidad ya hay un momento de que ya no aguanta prensado y se necesita cambiar realmente esa parte, ¿no? Con 360 mil kilómetros y 24 años de uso, hay la posibilidad también de que el vehículo necesite una un baño de cara total, necesite de repente repintarlo por completo, no solamente retocarlo, sino hacerle un repintado general, porque tal vez la lluvia, el sol, las inclemencias del tiempo afectaron a ese vehículo si se mantuvo sobre todo a la intemperie y terminó el carro afectándose de manera tal que necesite un baño de pintura general, una pintura general para botarle tal vez la corrosión que pueda tener el vehículo. Sin embargo, si el vehículo ha recibido buen tratamiento, si el vehículo está en condiciones buenas, si el motor, a pesar de haber sufrido el desgaste de piezas que son propias del recorrido del vehículo, si a los 100 o 150 mil kilómetros se le cambiaron anillos y luego a los 180 o 200 mil se le cambiaron todos los componentes internos del vehículo, como los que mencionaba hace un momento, entonces este vehículo todavía tiene para rato y puede aguantar. En esas condiciones, este vehículo podríamos pensar de que el propietario tal vez espere que le paguen $2,000, que he visto que es lo que pide mucha gente en el mercado de vehículos usados. Ya lamentablemente ese tipo de carros, ya carros que a veces no llegan, ya estos carritos muy antiguos ya no nos llegan, porque llegan generalmente carros seminuevos o con menos años de uso, ¿no? Entonces es muy posible que los propietarios arranquen pidiéndole $2,000, pero ¿cuánto pagar, por ejemplo, por un carro que estando en buenas condiciones a futuro requiera por ahí hacerle algún mantenimiento? En este caso, nosotros recomendamos pagar no más de $1,000. Si el carro
tiene todo lo que comentábamos hace un momento, que hay que hacerle el mantenimiento completo de reparación de motor, hay que reparar motor, cambiar y de embrague, cambiar faja de distribución, cambiar bomba de aceite, bomba de gasolina, cambiar bomba de cambiar la parte del radiador que ya no funciona, cambiar los tapices que ya no sirven porque están todos destrozados, cambiar llantas, cambiar toda una serie de componentes que obviamente llevaría a que el valor del vehículo se incremente. La verdad, recomendamos mejor no comprarlo, porque en esas condiciones un vehículo Peugeot, como en este caso es que es un vehículo francés, los repuestos en realidad son más caros, y al ser más caros obviamente los recambios de piezas también van a ser mucho más caros. Entonces, si uno paga $1,000 por un vehículo, una reparación más o menos el taller le va a cobrar entre 1,000 a 2,500 soles dependiendo de dónde lo lleve, y el repuesto va a gastar en promedio unos $1,500, o estamos hablando de unos 4,000 a 4,500 soles. Entonces asumamos que se paga el repuesto 4,000 soles más la benevolencia del mecánico, que solamente nos cobra 1,000 cuando en realidad puede cobrar 1,500, 2,000, 2,500. Entonces estamos hablando de que en este caso la persona tendría que asumir un gasto adicional de 6,000 soles. Si a eso le sumamos la pintura que hay que hacerle para dejarlo el vehículo en condiciones presentables, realmente botándole toda la corrosión, la lata que por ahí se picó, que ya si uno le pone el dedo demasiado fuerte se hunde, entonces ese carro ya, la carrocería realmente ya no sirve. Y en este caso habría que pensar en también cambiarle, hacerle una reparación a la parte de la carrocería antes de pintarla, con lo cual implica gastar en promedio unos $1,000 más. Eso significa unos 3,200, 3,500 soles más, que en este caso llevaría el valor a 9,500 soles en la reparación conjunta. Si hay que cambiarle los amortiguadores, los cuatro amortiguadores, en promedio estamos hablando de unos 1,000 soles más, estamos hablando entonces de 10,500. Si hay que cambiarle el aire acondicionado, igual unos 1,500 soles más, lo que significa 11,000, 12,000 soles. Y luego si hay que cambiarle tapices y lo demás, en realidad vamos a terminar gastando en este carro unos 4,000, entre 3,000 a 5,000 dólares, que la verdad no tiene sentido meterle tanto dinero a un vehículo, porque a las finales nunca se va a poder recuperar. En conclusión, un vehículo Peugeot 306 en buenas condiciones, $1,000 es lo que debieran pagar. En realidad, poco a poco en Perú, ojalá que las condiciones vayan cambiando y el parque automotor se vaya renovando para que nos acerquemos a valores internacionales. En cualquier otro país del mundo, un carro del año 94, en realidad, uno paga $50, $80, o lo puede encontrar gratis, tirado por ahí, porque ya realmente esos vehículos ya no sirven para circular. Han salido del parque automotriz y ese tipo de vehículos ya no se venden, a menos que el vehículo se encuentre en un concesionario, esté en buenas condiciones. A lo mucho $100 se paga en cualquier país desarrollado por un vehículo de esta categoría, $100, $150, si el carro realmente está bien cuidado. En Perú todavía seguimos con un atraso muy grande en cuanto a precios de depreciación se refiere. $1,000 para un Peugeot, amigos, es un buen precio. Si está maltratado, ya no sirve, con reparaciones que hay que hacerle, no tiene sentido invertir tanto dinero, porque cuando lo quieran vender y quieran recuperar su dinero, no habrá forma de recuperarlo, amigos. Bien, esperemos que este programa les haya gustado. Ya estaremos con ustedes la siguiente semana. Estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares. Le deseamos que tengan un buen fin de semana. Gracias, Carlos Candia. Gracias por la programación en Radio Libertad. Buen fin de semana.